situació. En Francesc de Granollers diu que un de vosaltres dos va dir que d'aquí 10 dies passaria algú. Què? Soy yo. André, digues. Sí, el normal es que ahora mismo, tal como está el panorama mundial, que no hay que pensar nunca en palabras de naciones, sino en palabras de geopolítica, pues el normal es que como se ha abierto, se ha empezado a parar esta vertical que coge el Libán, Israel, Egipto, y después coge a la perpendicular exacta, cruzando toda África, desde Eritrea hasta el Frente Polisario, se ha hecho una brecha, con lo cual anuncio que antes de 10 días va a haber una animalada que permita de volver a cerrar las dos perpendiculares. Pasará entre lo que son los sitios al norte del Mar Negro y el Nilo, o bien entre lo que es esta vertical hacia el este, dirección el Irán, el Irak y el Azerbaiyán. Oye, vamos a ver, André, ¿no te recuerda mucho la situación que se está creando en las repúblicas asiáticas soviéticas y en los Balcanes, la situación previa a la creación del Imperio Austrohúngaro y la posterior a la liquidación del Imperio Austrohúngaro, que fue el factor de estabilidad de Europa? Mira, por una vez no voy a hablar, solo te voy a pedir de que hables de Otto de Habsburg. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual, como habían caído todas las grandes familias reinantes de Europa, 1919, pues de repente se empieza a armar, después de la muerte de alguien que fue célebre para algunas personas, que fue Béranger Saunière, que recuperó una fortuna para callar, que fue un animal y un tonto, un idiota, un cura de campaña sin interés, porque diablos, Otto de Habsburgo entonces se impuso a mover. Porque diablos, ahora mismo, ahora, hace unos pocos meses, a mí me invitaron a ir a una ceremonia que coge los Grimaldis y los herederos de los Habsburgs. Porque diablos, los que son dueños de las multinacionales, porque diablos, el heredero de la corona de Holanda fue el presidente director general, el general manager de Dragoco. Porque diablos, esta gente está teniendo el poder que pasa de las fronteras y nadie habla de esto. Bueno, pues, bueno, tú sabes una cosa que está bastante clara. Solo han supervivido las monarquías que han aceptado la subordinación a ese poder mundial. Los esclavos sirven maestros que los demás no conocen, ¿verdad? Exactamente. Ismael Medina, André Malví, venen les notícies de la una, després continuareu parlant i discutint de la història secreta dels serveis d'intel·ligència a Sintonia Alfa Catalunya Ràdio. Sintonia Alfa Catalunya Ràdio, quan passen 7 minuts de la una de la matinada. I esteu sentint aquí a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio Barcelona en André Malví i els nostres estudis a Madrid en Ismael Medina, parlant, discutint de vegades vehementment de la història secreta dels serveis d'intel·ligència. I possiblement amb les respostes que ara us donaran tot seguit a la pregunta de la Rosa de Vilanova, que quedava pendent, amb altres preguntes que quedaven pendents a primera hora de Sintonia Alfa, us respondran per què avui aquest programa de Sintonia Alfa estem parlant dels serveis d'intel·ligència. La Rosa de Vilanova preguntava si els poders, aquests poders que juguen amb el nostre destí des de sempre, dic jo, si aquests poders saben alguna cosa, i en tot cas què és el que saben de fenòmens com els objectes volants no identificats, els extraterrestres, la paranormalitat en general. Què en saben? Ismael. Bien, el problema de los ovnis, yo no creo por ahora que haya razones suficientes para hablar de extraterrestres. Lo que sí es posible es que los ovnis o objetos voladores no identificados sean precisamente ingenios del propio hombre en la Tierra, de experiencias secretas posiblemente mucho más avanzadas de lo que... Ojalá que lo fuera. Malví, dixit. ¿Me dejas hablar? Sí, sí, te dejo, yo ya he terminado. Muy bien. Yo trabajé mucho sobre películas, fotos y testimonios
amén de haber vivido. La única cosa realmente concreta que salió de esto es que todos los movimientos de lo que a lo largo de la historia, desde los datos romanos sobre Clipeus ardientes, o sea, de bouclier brûlant, ¿no?, hasta ahora, escudos llameantes, pues describen los mismísimos movimientos de los que tienen pues los componentes de la sangre humana cuando los miras con microscopio. Yo creo que el problema fundamental nunca se ha planteado, y es que los movimientos que tienen son orgánicos. Nadie se ha planteado el problema de que podría ser que el mismísimo universo sea un organismo, un ser. Podría ser que este mismo planeta sea una ente, un ser. Podría ser que lo que creamos, que es nuestra conciencia, sea solo una parte pequeña de un ser que todavía no se ha despertado de un letargo multisecular. Bueno, podrían ser también otras cosas. Yo he leído con sí, señor, atención. Y pues es cierto que los cacahuetes, por ejemplo, podrían ser camellos, sí, si solo mirábamos las jorobas. Exactamente, pero esto nos llevaría también a un replanteamiento de todo el camino abierto ahora por la moderna ciencia cuántica, y nos llevaría muy lejos también. Mira, es decir, yo me pregunto, en cuanto a mecánica cuántica, es que no hay que engañar a la gente. En cuanto a mecánica cuántica, hay un solo punto importante. El trabajo importante en esto es el de Schrödinger, que dijo que existen paquetes de ondas que a cada vez que modificas lo que está existiendo, provoca la aparición de una secuencia de potencialidades. Esto está a la raíz de un experimento que es el mayor experimento del siglo XX, y probablemente las generaciones y los milenarios que nos van a seguir pues mencionarán siempre como el primer momento en el cual se empezó a comprender, es el experimento de Aspect. Por si acaso la gente no lo sabe, el experimento de Aspect solo demuestra lo que eran unas intuiciones que fueron las de Jacques Sarfati, y que dicen que cuando una partícula susceptible de división por choque o agresión se divide, pues las dos micropartículas que nacen a esta ecuación tienen comportamientos simultáneos que no tienen nada que ver con la distancia o el tiempo. Existen simultáneamente las teorías de otro físico teórico, que es Costa de Beauregard, que dice que el tiempo corre en las dos direcciones por lo menos a la vez, lo cual dice que los videntes de lo que pasará mañana no son ningunos videntes, solo que están en el río, en el sitio en el cual el agua corre al revés. Estamos viviendo dentro de remolinos de tiempo y de espacio, pero esto creo que es el objeto de otra emisión. No, esto sería el objeto de otra emisión, porque también tú conoces el experimento según el cual el experimentador influye también en el experimento. Sí, pero es que esto ya empezó a ser descrito directamente, la función del experimentador en lo que se llama la ley de acción y reacción, y que en realidad solo permite a los que miden y experimentan con fenómenos hacer cálculos de error relativos y error absoluto, que todos los que han pasado por lo menos la barrera del bachillerato pues tienen que conocer, y los demás tienen que saber que existe. Pero bueno, yo creo que nos estamos metiendo en un terreno muy abstruso para la gente, pero de todas maneras yo quisiera hacer una cosa. Si fuera por intuición o por otro tipo de conocimientos, lo cierto es que muchos de estos hallazgos de la ciencia moderna están esbozados en algunas culturas antiguas. Por supuesto, tú sabes que hace exactamente un año se encontró en Egipto un espejo de bronce con unas rayas encima. Esas rayas son rayas que se llaman rayas de espejo de difracción molecular, y resulta de que es imposible todavía hoy día fabricarlos sin tener unos instrumentos, unos aparatos inimaginables. Y la única utilidad de esos aparatos
es de permitir de hacer el equivalente mucho más fino de lo que se puede conseguir con un espectrómetro en fase gaseosa, lo cual hace que yo soy muy humilde frente a los olvidos de la humanidad y soy muy soberbio en cuanto a lo que Dios quiera. Sí, podremos comprender. Pero volviendo al tema de los servicios secretos y enlazándolo con esto, yo te propondría una cosa, André. Es decir, determinados servicios de inteligencia con potencia suficiente que se han convertido realmente en un Estado dentro del Estado, que muchas veces al facilitar una información manipulada o interesada a los propios gobiernos, modulan la acción de esos gobiernos. ¿Tú no crees que algunos de esos servicios de inteligencia han llegado con científicos que tienen a su servicio o que han logrado poner a su servicio, han llegado mucho más lejos en determinados hallazgos de lo que normalmente se publica dentro de lo que pudiéramos llamar la ciencia publicable o la ciencia editable o la ciencia comunicable? Evidentemente. Totalmente. Te voy a decir una cosa. Existe una red de inteligencia. No hablo de servicio secreto porque hay que bien diferenciar la inteligencia de la acción. En esos dos campos totalmente ajenos el uno al otro. Pues resulta de que todo parece indicar que desde siglos, siglos, siglos y siglos se está manteniendo una vigilancia hacia gente que nacen de ciertas estirpes y que tienen características genéticas que hacen de ellos reyes, mesías, llámalos como quiera, potenciales. Las últimas publicaciones sobre Reynolds Sato, la herencia mesiánica, etcétera, etcétera, son solo un atisbo de lo que es este universo increíble. Joan Carles I forma parte de esta familia. Sí. Oye, y una pregunta que te iba a hacer, André. ¿A ti no te sorprende mucho que después del gran aparato publicitario que se montó en torno a la llegada del hombre a la Luna no haya interesado que vaya de nuevo nadie a la Luna? Te diré una cosa, tú y yo, porque tengo los downloads de modem con mi ordenador, y tú porque recibes información de todos lados, porque eres el periodista más animal que yo haya conocido en mi vida, sabemos tú y yo que sí, ha vuelto. Sabemos tú y yo que hay un montón de historias. Sabemos tú y yo que hay una serie de cosas